¡Que salgas de aquí ahora mismo! ¡No! ¡Pero por favor, papi tonto, cálmate un poco, papi! ¡No, no me calmo! Es que ¡ven aquí! ¡Tengo susto, no puedo abrirte si estás tan nervioso! ¡Ven aquí, ven aquí, que te juro que entro por la ventana! ¡Ven aquí, que te meto a los anillos! ¡Tengo una idea! Si te calmas, te enseño un secreto. Es un regalo que me ha hecho Tito Díaz. ¿Qué regalo? ¿Sin mi permiso? No te lo puedo decir porque es un secreto, pero si te calmas... Vale, me calmo, ábreme. No, prométeme lo primero por el retroyay para ver si estás tranquilo. Vale, mira, para este vídeo todo el mundo tiene que darle rápidamente y tiene que suscribirse y así grabamos más vídeos en Minecraft. Vale, pero ya habéis escuchado a Papi Tonto, tenéis que suscribiros todos al canal si aún no lo estáis, que solo tenéis que darle al botón, es muy sencillo. Y también tenéis que dejar muchos likecitos, por lo menos 2000 likes, para que hagamos más vídeos de Minecraft. Vale, Papi Tonto, me tienes que prometer... Que no, esos anillos déjalos fuera. Vale, los dejo fuera. No, tíralos, que no. Tíralos fuera. Vale, lo tiro. Vale, y tenéis que comentar la palabra de anillo, ¿vale? A ver, ¿los has tirado de verdad? Sí. Cógelos otra vez y tíralos detrás de ti. Vale, mira, detrás de mí. Tíralos. Y el del bolsillo también, tíralo. Vale, ya está. Y el que tienes en el zapato. Espera. Vale, ya está. Vale, me prométeme por toda la tierra del mundo que no vas a pegarme cuando entres. Te prometo que ¿sí? no voy a pegarte cuando entre. Y después tampoco. Y después tampoco. Vale, pues vale. Espera aquí, tonto. Que te voy a dar con una caja de anillos entera. No, que se loma, que se loma, que se loma. Que se loma, tranquilo. Vale, bueno, papi tonto, la sorpresa. Vas a flipar, vas a alucinar. ¿Sabes qué? ¿El qué? No, si me lo ha regalado Tito Díaz, porque yo antes ya tenía un búnker, ¿te acuerdas? Ajá. Pues me ha regalado un nuevo búnker para la nueva casa. Ay, ¿dónde está el búnker? Pues está abajo, tira para mi tonto. ¿Podemos ir a mirarlo? Sí, pero espera, tengo que coger esto. ¿Dónde estaba? Me dejó. Ah, vale. Aquí, mira, lo tengo aquí. Esto. A ver. Es una poción de decoración para que podamos decorarlo. ¿Quieres decorarlo conmigo? Sí. Mira, la entrada es por aquí, pero si te portas mal te prohibiré la entrada, ¿eh? Vale, intentaré portarme bien. Mira, por aquí abajo. A ver, estoy bajando. Ahí está. Mira, por aquí. Aquí está el búnker. ¡Wow! Mira, oye, pero esto es tierra especial. Sí, es una tierra reforzada. Espera, voy a encender las luces para que lo veas. Aquí. ¡Hola! Aquí. Y aquí. Aquí, mira, tenemos tres salas. Aquí he pensado que podemos hacer el baño para ducharnos y hacer popó y todo. Y luego aquí podemos hacer un pequeño almacén. Vale, tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, y luego aquí tiene el dormitorio para poder dormir. Voy a poner dos o tres camas, ¿te parece bien? Sí, sí, se me va a hacer muy bien. Vale, pues voy a tirar la poción de decoración y decoramos el búnker, papi. Vale, cuando quieras. Tres, una, tres, cuatro, cinco. Ya está. Muy bien. Vale, ahora ya podemos volar y podemos encontrar todo lo que queramos de decoración. Voy a tirar esto. ¿Tú qué quieres decorar, papi? Yo quiero decorar con esto, mira. ¿Pero esto, qué quieres decorar? Mira. No, eso no. Eso no mira, ya sé que me quiero encargar yo. Mira, voy a encargarme de la sala esta que va a ser almacén. Vale. Voy a hacer una cocina y voy a hacer un baño. Vale, la cocina la puedes hacer aquí, papi tonto, en esta esquina. Así hago yo aquí un pequeño salón, ¿sabes? Vale, perfecto. Pero empiezo por el almacén, nada. Vale, lo que quieras. Vale, voy a utilizar colores marrones. Mira, aquí te da sitio para hacer la cocina, papi tonto. A ver. Aquí. Sí, tengo sitio de sobra. Vale, vale, pues voy a poner un sofá también. A ver. ¿Qué tipo de almacén queremos? ¿Muy grande? No sé, un almacén de noche. Vale. ¿Quieres comida en el almacén? No sé. ¿Se puede guardar comida en el almacén? Es que no lo sé, papi tonto. Estoy un poco confuso. A ver, supongo que sí, será como rollo de despensa. Vale. Sí, me parece chulo eso. Es para que por lo menos haya comida. A ver, es un búnker, ¿no? Sí. Pues ya está. A ver, voy, mira, voy a poner esto. Esto aquí. Así. Y, vale. Y podemos poner una de baile también, creo, ¿no? Así. Oh, va a ser el mejor búnker que haya habido nunca, ¿no?
Vale. No se puede poner, pero a lo mejor lo intento poner en otro sitio después. Vale, aquí podría ser... O no, aquí puede ser una pequeña zona de juegos, yo creo. Sí, mira, voy a romper esto. Así, así. Sí, y lo podemos poner de colorines. Qué chulo va a quedar. Va a quedar muy lindo. Dime, papi tonto. ¿Qué cosas te gustaría tener en el búnker, o sea, en el almacén? No sé lo que tú quieras. Vale, sí, dime cosas. Es que no lo sé, papi tonto. Vale. Solo soy un niño. Vale, pues me encargo. Vale. Vale, ponemos este. ¿Sí? Y este es muy lindo. A ver, así. 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 Así y así. No, al revés. Así. Así. Creo, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que queda lindo. Vale, así, vale. Así, así, así. Y luego al revés. Así, así. Uy, queda largo. Uy. Lo estoy haciendo mal, vale. Creo. Creo que lo he hecho mal, papi tonto. ¿Qué estás haciendo, hijo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, queda lindo, queda lindo. Me equivoqué, papi tonto, perdona. ¿Pero qué estás haciendo? Estoy haciendo una zona de juegos aquí para poner mis peluches y cosas así, ¿sabes? Me gusta, la idea es muy buena. Y aquí, ¿cuál va? Ay, ojo, mira, aquí queda muy colorido. A ver. Está chulo. Sí, queda muy bien. ¿A ti te gusta que sea así la cocina, despacio? Sí, además el color está muy bien. Ah, pero hay que poner una nevera también, papi. Sí, claro, mira, si la tengo. Toma. No, pero ahí al lado de la puerta, no, por aquí. Vale, ¿hacemos no, pero, así entonces esto así? Pero eso es una nevera de pobre, pon una mejor, porfa. Bueno, hijo, somos necesitados, pero vale, está bien, colocaré otra. Si no te gusta esta, a ver, ¿te gusta más esta? Mira, así. Sí, esa es más linda. Vale, pues esa se queda. Vale, esta la pondré aquí. Y luego podemos poner pues juguetes por el suelo. Tú vas a hacer el baño, ¿no, papi tonto? Sí, hijo, no te preocupes. Papi tonto, este es el almacén muy raro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Me dejo, ah, mira, aquí cabe un flamenco. Sí, es verdad, un flamenco. Vale, aquí haremos el baño, que lo va a hacer papi tonto. Yo voy a hacer aquí el dormitorio. Para eso vamos a utilizar camas. Para las camas, no sé qué colores pones, ni de qué tipo. Es que hay muchas, papi tonto. Escucha, hijo, ¿y si pones algunas que sean sencillitas? Es así. Voy a poner estas. Mira, una naranja. A ver, esto lo podemos quitar ya. Voy a poner una naranja, un azul. Me gustan las naranjas. Están muy ricas las naranjas, papi. A mí me gustan mucho. Ay, y voy a poner también un espejo. Aquí. Aquí pondremos un espejo. Vale. Y vamos a poner... A ver. Aquí puedo poner varios, en verdad. No, ¿qué te parece esto, sí? ¿Es que, papi tonto? Mira. Hola. Es como los icos, ¿no? Sí, tienen su como una bala así, este rollo, sí. Mira, y aquí puedo poner esto. A ver, espera. Una televisión. Voy haciendo el baño, ¿vale? Vale. Esto es muy grande. ¡Hola! Es gigante. Esa no, es demasiado grande. ¿Está lo mejor? No, pero necesitamos una que sea doble, a ver. Esto es ¿el baño quieres que tenga muchas cosas o no? No sé, lo necesario. Supongo. Vale, o necesario. Está bien. A ver, ¿esta? Vale, vale. Pero no hay ninguna que esté como centrada, no sé por qué. A ver. Jope, quiero una televisión que esté centrada, pero todas son muy raras, papi. Una está plana. Hola. Jope, no se puede. Son demasiado. ¿Y si la pongo así, qué pasa? Hola, usa alguna hasta plana. Ya, pero es que es para este juego, papi tonto. Vale. Tú no lo entenderías. No, yo no entiendo nada. A ver, no sé cuál pones. ¿Esta? Vale, pues dejaré puesta esta, supongo. Así. Vale, estoy terminando de al baño. Vale, luego hay que poner aquí muchos juguetes. A ver, voy a buscarlos. ¿Qué te parece el baño? Espera, papi tonto, después lo veo. Vale. Es que no puedo verlo toda la vez. Vale, esto lo voy a quitar. Vamos a poner esto. Ah, y una cuna también, por si acaso.
Y luego pondremos también a Mario. Para los armarios, no sé cuáles pones. A ver, no sé cuáles pones, papi tonto. No sé, ¿qué quieres? ¿Armarios grandes o pequeños? Yo creo que grandes. Es que me pongo nervioso decorando, perdón. No te pongas nervioso. Mira, tienes que buscar wardrobe. Es que a mí algunas cosas me salen en castellano. Vale, pues pon armario. Vale. Mira, y voy a poner también una cuna, papi. Vale, ¿para qué? Pues porque yo a veces duermo en cuna también. ¿Qué pasa, bueno, soy pequi? Si tú lo dices. Vale, así y así. Muy bien. Y luego, aquí no sé qué podemos poner. Podríamos poner como postes o algo, ¿no? Supongo. Vale, esto así. Es que hay muchas cosas de decoración, papi. Ya, ya lo veo, hay muchísimas. Ah, mira, pero aquí se pueden poner también armarios. No sé, no sé cuántos poner. Uy, esta cama es distinta. Ahí me he equivocado, la verdad. Esto me gusta cómo queda. ¿Este es así? Uy. Vale, esto sí. Creo que son de diferentes maneras. Jupi. Al final sí que se nota que soy tu hijo. ¿Por qué? Porque, a ver cómo se llama esta. Cama individual. Individual. Es que a veces me equivoco en cosas muy simples, papi tonto. Ya lo veo, pero no pasa nada. En algún momento serás tan inteligente como creo yo. ¡Creo que es esta! ¡Creo que lo he aceptado! ¡Sí, bravo! ¡Bravo, lo he aceptado! ¡Ay! Vale, yo creo que por aquí puedo poner algún tipo de escritorio o algo. A ver, voy a quitar esto. Y ahora vamos a buscar los juguetes, que no sé dónde están ahora. Uy, vale, esto sí. Esto es muy raro. Y así. Esto no. Vale, a ver, ¿dónde está la decoración de fuera? No lo encuentro, papi tonto. Mira, tienes que irte. ¿Quieres juguetes, no? Sí, puedes poner aquí como un juguete. A ver, sí, claro. Claro, mira. Hola. ¿Pero por qué has puesto dos bañeras, papi tonto? Claro, porque dijiste que es solo necesario. Entonces, dos personas así pueden bañarse mientras se miran y hacer popó. Es muy raro, pero me gusta. Vale, voy a poner unas alfombras, ¿vale? Vale, estoy colocando juguetes en el suelo de la zona de juegos. Vale. Vale, voy a poner alfombra por aquí. Así. Pone este juego. Esto lo juega mucho la gente lista. A ver, así. Qué lindo. Y aquí podemos poner la otra alfombra. Así queda muy lindo todo. Vale, pues, a ver. Voy a poner un pechero, ¿vale? Vale, ¿qué te parece? Mira, son de juegos. Hola, mola un montón, papi tonto. Me encanta, de verdad. ¿Quieres más juegos? Podemos poner postes también. ¿Sí? Voy a poner este, este. Este es el de Hulk. Mira, tengo un poste de Hulk. Sí, aquí también hay un juguete de Hulk en almacén. Mira, no, ¿has visto? Eso. No, pero esto es... Esto creo que es Superman, hijo, y esto es... Ah, cuéntame. Es verdad, pues, tienes razón, papi tonto. No pasa nada, algún momento aprenderás de películas y de series. Hay que poner otros dos ahí. A ver, voy a poner otros. ¿Los pones tú? Vale, voy a poner este y luego voy a poner... Este de aquí. Ah, y yo creo que debería haber una zona para trabajar, ¿eh? Una zona así como informática. Pero yo es que no trabajo, papi tonto. Sí, mira, vamos a hacerlo de una forma así inteligente, mira. Vamos a hacerlo así. Pero mira, a mí me gusta así. ¡Hola! Hay más cosas. Ahora ya está un cañón. ¿Te gusta? Sí, y hay un flamenco que tiene un huevo encima de la cabeza. Sí. ¡Hola! Me gusta mucho. Lo he hecho con mucho cariño, mira, ya hay un radiocassette. Ah, y voy a poner también al fondo de aquí. A ver. Ay, pues se ve muy bien, ¿eh? Lo he hecho mal, a ver. Cama individual. Está de aquí, así. Está muy bien hecho esto, ¿eh? Está chulo, ¿verdad? Sí, me gusta. Está lindo. Vale, así, así y así. ¡Hala! Está bien. Qué bonito queda. Vale, y aquí va mi tonto por... Mira, eso lo intentaba arreglar, pero no te gusta, ¿no? No, queda muy raro. Me da miedo. Bueno, ahí va. Me da lástima. Ya está. Vale, pues queda bastante bien el búnker, yo creo. A lo mejor podríamos poner una flor aquí. Yo creo que está para vivir. Oh, no,
un cactus. Aquí se ponen cactus en los baños, ¿no? Sí, sí, en muchos baños ponen cactuses. Mira, pero eso no es para limpiarte el culo, porque si no te haces pupa. Oye, tengo una idea. ¿Qué pasa? Y si el cactus, además, en vez de ponerlo ahí, lo ponemos, mira, aquí. No, así. Eso queda muy raro, papi tonto. ¿Tú crees? Sí, queda raro. Ojo, sale despacio. Es que queda raro. Así bueno. Está bien, así está chulo. Y vale. Aquí, no sé si podemos poner algo en los laterales. A lo mejor un armario de zapatillas. Sí, 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 eso estaría bien, ¿eh? Mira, creo que son, no sé si es este o es este. Creo que son estos. A ver. ¿Sí? Bueno, sí, ahí está bien. Y encima se puede colocar cosas. Se puede poner un perfume. Mira, un perfume. ¿Sí? Así. Esto también. Espera. Pero ese es el otro lado. Que es... Sí. No, pero eso no, papito. Entonces es muy grande. Y tú lo que quieres poner es un dedo, pero pequeño. Ah, este. Esto. Este mejor. Vale. Así. Y luego ahí podemos poner una lámpara de lava. Vale. Así. Y no sé qué más poner ahí. Es como muy de los años 20, ¿no? Esta habitación. No sé, a mí me gusta porque pueden dormir muchas personas. Está lindo, sí. ¿Verdad? Sí, me gusta mucho. Pues este es mi nuevo buque secreto, papi tonto. Me aquí gusta mucho, hemos hecho un buen trabajo. Mira, voy a apagar las luces porque hay causas. Está vale. Muy cara la luz, me ha dicho mami. ¿Quieres así que te ayude a apagar luces? Así, mira, así, así. Y hasta ahí salimos del búnker. Pero que la gente diga en los comentarios qué le parece mi nuevo búnker secreto. Yo creo que de 1 a 10 es un 25 a lo mejor, ¿no?